vamos a conocer a los pilotos que participaron en las carreras de motos. Bueno, estamos aquí con el 66. ¿Tu nombre, galán? Rubén Calvillo. Rubén Calvillo. ¿Tu nombre, galán? Fernando Rivera. Fernando Rivera. ¿Tu nombre, galán? Omar Serra. Oh, perfecto. ¿Tu nombre? Alberto Rivera. Alberto. ¿Tu nombre, por favor? Enrique Godínez. ¿Tu nombre, por favor? José Rivera. Bueno, estamos aquí con los pilotos en la pista. ¿Tu nombre? Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. ¿Tu nombre, por favor? Antonio Rivera. Antonio Rivera. ¿Tu nombre? Ricardo Rivera. Suerte, Ricardo. Bueno, por acá están otros dos pilotos de este lado. ¿Tu nombre, por favor, para la cámara? Lalo de la Cajiga. Perfecto. ¿Tu nombre, por favor? Omar Serra. Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar la carrera, amigos, así que siga aquí en máxima velocidad, no se vaya. A ver. Ahora les vamos a presentar las entrevistas de los ganadores de la categoría estelar de las carreras que se realizaron en el Tequio. Lalo, ¿cómo viste la carrera? Gracias, bien, muy reñida. Con el amigo Emilio Velázquez. Sí, las motos parejas, la carrera muy bien. Y gracias a Dios, todo bien. Oye, ¿la pista cómo la viste? ¿Sucia? ¿Cómo la viste? Un poquito con tierra, sí, la tenemos un poquito sucia. ¿Cómo te sentiste? Pues muy contento, más que nada por participar y hacer que el evento siga creciendo para que nos divertamos todos, ¿no? Los que tenemos motonetas o nos gusta este deporte. Eso es más que lugares que nos sigan dando el espacio y sigan habiendo eventos para este tipo de cosas, ¿no? Y no andemos en la calle como loquitos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste, Jorge? Muy bien, muy seguro, muy divertidas las carreras de motonetas, porque no es algo que lo puedas practicar así muy, muy seguido, entonces sí es algo muy... Lo bueno de esto es que hay seguridad, no hay mucha gente que se atraviesa y se divierte uno, ¿no? Así es, y uno a la medida de las posibilidades que pueda uno, hasta donde se sienta uno seguro, eso es lo más importante, venirse a divertir. También entrevistamos a los pilotos de la categoría motos de trabajo. Vamos a verlo. Ganamos otra vez nuevamente. ¿Cómo viste la pista? Bien, igual que la vez pasada, un poco llena de tierra, pero bien, sin complicaciones. ¿La competencia? Me hubiera gustado que hubiera habido más participantes, ¿no? Pero dadas las condiciones, pues ni modo, nos conformamos con esto. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Es la primera vez que corres? Sí, es la primera. ¿Cómo viste la pista? Un poco de tierra. ¿Y la competencia, los demás pilotos? Pues sí, están bien, corren bien, sí. ¿Echas muchas ganas? Sí, pues quería ganar el primero, pero pues me lo ganó el otro. ¿Cómo te fue la carrera? Bien, pues un tercer lugar no es nada mal, ¿no? No, al contrario, es muy bueno. ¿Cuántas veces has participado en este tipo de motos? La primera vez y sí me pareció muy agradable la carrera. ¿Cómo viste la pista? Pues muy buena, muchas piedritas, pero muy buena. ¿Y la competencia entre los pilotos? Pues un poco estresante, porque sí, corren bastante los chicos. Ahora, para los que no fueron a las carreras de motonetas, les tenemos el refrescante Motowash, que estuvo de lujo. Vamos a verlo. Yo veo, ¿qué es lo que ven? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, ¿qué es lo que ves? Con los hijos del pueblo. Ese botecito. Ese botecito si no se mueve subsida. Ese botecito es para gozar la vida. Muévelo. Mueve nena ese botecito. Muévelo. Mueve nena ese botecito. Ese botecito. Para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio no es para que lo gocemos los humanos. Ese botecito que Dios te dio no es para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio es para que lo gocemos los humanos. Ahora, para nuestro querido público, les tenemos la crónica de las carreras de las motonetas al estilo único de máxima velocidad. Vamos a verlo. Bueno, amigos de máxima velocidad, subimos en la ciclopista aquí en el Tequio en la segunda edición de la carrera de motonetas de Itálica. Y la verdad que nos la pasamos muy padre, mucha velocidad, mucha adrenalina. Y la verdad estuvo muy padre. Oye, ¿quién se va a trabar con estas bellezas que tengo yo aquí a un lado? Bueno, a ver, Marla, ¿qué te pareció el evento? ¿Cómo lo viste? Padrísimo, y aparte la mojada estuvo buenísima. Mira ahí. ¡Ay, es excelente! Más con esta mojada de agua fría. Bueno, estamos todavía mojando aquí, celebrando. A ver, Almita, ¿cómo la viste?
Pues el evento estuvo muy padrísimo, muy prendido. Muy prendido, la gente nos ayudó bastante y espero que sigan organizando eventos así y que nos inviten porque ya ven que ponemos bueno el ambiente. Perfecto, muchos pilotos ganadores, Carlos, Emilio, Aldo, muchos ganadores. A ver, Liliana, ¿cómo viste el evento? Pues estuvo padrísimo, la verdad yo me divertí mucho, sobre todo con la mojada para el calorcito que teníamos. Y además recuerden que si desean animar así como ahorita un evento, imagen y actitud está a sus órdenes, 951-183-1008. Melanie de Pedigón, a ver cómo viene. Bueno, el evento estuvo muy padre, yo creo que nos animamos bastante con las niñas que venimos. Yo creo que es muy bueno que sigan organizando eventos así para los chavos a los que les gusta. Estuvo muy padre, sobre todo la mojada. Perfecto. Bueno, felicitamos a todos los pilotos que participaron, cerca de 25 pilotos de varias categorías. Muy padre el evento, mucha velocidad, mucha adrenalina. No hubo accidentes, saldo blanco, nos la pasamos muy bien, el ambiente padrísimo. Y bueno, Itálica. Merlito salió mojado también. Ni modo. Sí. Ay, está muy fría el agua. Bueno, felicitamos a Emilio Velázquez por el evento, a todos los organizadores, a Itálica, muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí en Máxima Velocidad. Nos vemos en el próximo evento.